viendo, les damos la bienvenida a Mundo Holístico, su programa, a través de www.planeta 2013 Televisión y radio por la web para todo el mundo. Pues este día, como todos los miércoles, estamos con nuestros invitados, los invitados que vienen cada día me sorprenden uno más que otro, son bien interesantes todo lo que hacen para ayudar a las personas a encontrar su equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, y ahora nos toca la música. Bienvenido, Geshik, a tu programa Mundo Holístico. Geshik es músico, es artista, especialista en la cuenta calendárica maya, y además nos va a venir va a platicar un poco de una fundación que está arrancando, y además es una fundación bien interesante el servicio que están ahí realizando. Pues aquí estamos. Gracias. No te quiero hacer preguntas concretas porque es una gama de conocimientos tan amplio que tú tienes. Bueno, pues antes que nada, pues ni pishani kakti te chuchil halach musical, y pues gracias a sus almas por sus corazones y por sus esencias, y aquí a Radio Planeta 2013, que ya desde hace muchos años hemos colaborado, sí, con mucho, la misma intención. Y bueno, pues una vez más aquí el gran pequeño espíritu me trae aquí, como decimos ahí de repente en la tradición, para tlazocamatear. Para tlazocamatear. Y además te agradezco infinitamente el que estés en el programa, pero además de que tú vives fuera de la ciudad, en un lugar bien bonito, Tepozotlán, uh-huh, y que tus pasos llegaron acá. Gracias. Pues ahí, este lugar Tepozotlán, por ahí acabo de escuchar que es como la dualidad de Tepoztlán a nivel... Uno está hacia el sur, otro está hacia el norte. Y bueno, ahí lo interesante de este lugar es que estamos en una latitud geomagnética muy interesante, que es paralelo a Teotihuacán, que es el grado 19.5 grados, que es una energía geomagnética pues muy, muy importante, porque es como una exhalación. Así en el planeta, en el Sol, inclusive en Júpiter, en esa misma latitud, se generan energías en espiral fuertes, ¿no? Y es como una exhalación. Ahí. ¿Y por eso te llevaron allá tus pasos? O el gran espíritu, dicen. Pues yo creo que sí, porque ahora sí que fue todo es circunstancial, ¿no? De cuando uno se deja fluir así como el viento, sin poner tanta dirección, ¿no? Dirección racional, pues a lo mejor la esencia es la que te lleva, y como bien decías, es una fundación en la que estoy colaborando ahí. Varios amigos de aquí ya han asistido, uh-huh, a esta fundación, en la cual se manejan diferentes áreas. El área en la que yo específicamente estoy colaborando es en la parte de arte, cultura y conocimiento ancestral. Ahí en un futuro se vea, bueno, de hecho, nos quede ser el 18 de mayo, que es la fecha que es el paso cenital en esa latitud, que inclusive también las Pléyades estarán en el cenit. En esta fecha, pues vamos a hacer el aniversario de la siembra del corazón del fuego del Temazcal. Ah, muy bien, sí. ¿No? Que el Temazcal ahí tiene el nombre de Sapkan Sapha, precisamente por la fecha en la que pasa, que es el día que están las Pléyades en el cenit, que es en la constelación de Tzap, que es el cascabel de la serpiente. ¡Qué bonito! Y Ha, que es el agua. Y Sapkan es eso, las Pléyades, y Sapha, que es el agua medicinal, que ese día trae la esencia de la energía del sol, que se enlaza con la energía de la tierra, que hace un simbolito que pues muchos ya conocen, que algunos conocen como el Olin, ¿no? Ajá, que inclusive lo tengo aquí en este sí, dije sí, que sí, pues, sí, sí. Tú lo tienes bien conocido. Yo lo tengo muy conocido porque lo traigo en mi esencia, nombre, el movimiento. Y bueno, pues en parte están invitados a esta fecha donde vamos a hacer una música en vivo, mis amigos del grupo de danzas Asil Mosonov, de chamanes, uh-huh, urbanos, con el cual también colaboro ya de hace varios años, pero van a estar ahí también asistiendo con la danza, también algunos amigos de la danza mexica, obviamente algunos amigos de la danza del Calpuri de Mictlán Pamacehualtzin de Tepozotlán, que bueno, tú has estado identificada con esa esencia, porque es el sí. Mictlán Pamacehualtzin, ¿no? Sí. Casualmente es el rumbo de más al norte, es como la puerta norte casi de entrada hacia Tenochtitlán, ¿no? Son claro. Cosas interesantes. No, y además van a trabajar muchas energías, ¿no? Mayas, mexicas, uh-huh, además llegan otras filosofías, siempre hay disciplinas, siempre están apoyando, están abiertos siempre en las ceremonias a que todo el mundo traiga su rezo, ¿no?
la fuerza. Claro, y hablando de ceremonias y de rezos, hay algo muy importante que empecé con un pequeño proyecto, que dije, bueno, hay mucho terreno ahí que no se está usando, y ya se acerca la temporada de aguas. Y entonces dije, bueno, pues, ¿por qué no hago una, empiezo a sembrar maíz de los cuatro colores en forma espiral? Por ejemplo, en ese espacio ceremonial que se va a hacer la ceremonia ahora, va a haber cuatro, como, no sé si llamarle casitas o cuatro círculos. Uno va a ser para trabajar la purificación por fuego, que es el temazcali, otro que va a ser el de purificación con agua, donde después del temazcali se pasa un círculo de agua, donde se va a vivir algo que algunos conocen como renacimiento en agua, y va a haber otro circulito, otra casita que va a ser de tierra con barro medicinal y cuarzos, para también el cuarzo, pues junto con la tierra y la energía geomagnética de esa latitud, pues también absorba la energía de la gente y pues libere un poquito de las cargas que sale. Y sobre todo que las grandes ciudades estamos sobresaturados y sobrecargados, sí, ¿no? Y cada, haciendo cortocircuitos. Conozco el lugar está muy grande, transmite mucha paz, y además veo así como que se van a realizar muchos proyectos ahí, se van a concluir. El Temazcal va a estar, pero incluso está diseñado con unas con dos puertas. Sí, dos puertas, en lugar de una nada más, son dos puertas. Es como en un chiste gallego que me acuerdo, ¿no? Que dicen, ¿sabes cómo roban los gallegos un banco? ¿Cómo? Pues hacen un hoyo para entrar y otro para salir. Entonces, hiciste una puerta para entrar y la otra va a ser para salir. Sí, porque está alineado, mira, hay de hecho, en Radio Planeta 2003, hace como dos años, en una entrevista con mi amigo Ricardo Cero, donde hablé sobre el canto a México que hice, de hecho en Radio Podcast, en Radio Planeta 2013, creo que lo pueden encontrar, y ahí está el canto a México, pero aparte del canto a México, viene también otras cancioncitas con palabra de Huehuetlactoa, y yo no sé si esté bien o estoy mal o qué onda, pero la cuestión está de que ahí la parte de esa producción, lo que mencioné es que cuando un bebé está en el vientre de su mamá, en su temazcali de su mamá, ya cuando está a punto de nacer, pues que le platica al papá y dice, oye papá, el día que vaya yo a nacer, fíjate bien el sol ese día cuando nazca, dónde nace, dónde florece como una sol, como un sol, de hecho es la flor del sol, claro. y en qué parte se oculta en ese día, porque amanece por una parte, pero no se aparece exactamente 90 grados igual, se movió, va moviendo, y entonces tierra. Que se fije, y entonces en este lugar también es una de las particularidades en donde en esa producción doy la palabra de que en nuestros ancestros, de aquí del Hanahua, que era como una ley principal y muy importante, muy básica, que pudieras observar al sol, el nacimiento y el florecimiento del sol, cuando amanece y también cuando se oculta. Porque es como una flor, ya se transforma, ahora es una semilla que se va a ofrendar. En la parte del mundo interno de nuestra madre tierra, que yo quisiera aprovechar a todos los amigos arqueólogos y mucha gente que habla de los 13 mundos superiores y los 13 cielos superiores y los 13 cielos inferiores. No hay ni superior y no hay ni inferior, hay exterior, como ahorita tú en tu palabra nos estamos manifestando en una forma externa. Pero también está el mundo interior, claro, que es donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestro Moyocoyán y Tezcatlipoca, como la luna del que se crea a sí mismo, ¿no? Y entonces hay un mundo diferente al decir, como cuando los frailes llegaron hace 500 años, hombre, que es una ceremonia del inframundo. ¿No? Sí, es lo que platicamos, tantito, la vez anterior, ¿no? ¿Te acuerdas que decías, como inframundo hay que ir quitando esas definiciones? Así que no es lo mismo que lo mismo, pues, ¿no? Sí. Entonces, una cosa es una ceremonia, un temazcali o muchas ceremonias. Ahí en Tepozotlán hay una amiga que es la guía de turistas del Museo del Virreinato, que es súper experta. Y cuando llega un grupo de extranjeros, cuando le llaman a pedir, oye, necesitamos una guía para un grupo de extranjeros especiales, pues la llaman a ella, ¿no? Y un amigo Luis Cancino Popoca, que es muy amigo de ella también, ella pasó por una etapa muy difícil
de un pariente muy cercano que desencarnó, y le invitó a un temazcal y para que pues ahí estuviera, se relajara, liberara, se sanara un poquito, esa fuera más fácil su transición de adaptación. Ella también ¿no? dirige temazcales, entonces no. No, ella es guía. Es guía, guía de turistas del Museo del Virreinato. Y además bien raro, ¿no? Porque los guías sí. Si bajan en los libros, y los libros sabemos que están como manipulados, o hay es la información que hay, pero realmente no es así como que... Bueno, pues a eso voy, resulta que mi amigo le invitó a ella a un temazcali que él corre, ¿no? Y allá por Tepozotlán, en un lugarcito donde hay un guardián de ahí de tradición, don Víctor, que tiene códices y cosas muy interesantes, ¿no? Y entonces ahí le dio chance de sembrar su temazcali y le invitó a que fuera para que estuviera más tranquila. Y entonces ella llegó, se acercó, lo vio, lo observó y dijo, no, eso está prohibido por la Iglesia Católica desde hace 500 años, yo no entro ahí, ¿no? Y entonces... Hay una situación, ¿por qué? Porque si lo ponen como que era una ceremonia del inframundo y que no sé qué, espérate tantito, ¿no? Ya esta etapa que ya es el nuevo sol, el nuevo de resurgir, es parte de ese conocimiento de poner en su justa medida y movimiento los conceptos, las ideas, las prácticas, que ¿sí? más que religiones, no eran religiones, es como lo dicen, no, que el dios del viento, que el dios, aquí no tenían dioses. Ni existía esa palabra. Eran esencias de manifestaciones de las fuerzas de la naturaleza, que hay una interacción en nuestra parte Quetzalcóatl interna y nuestra parte de Tezcatlipoca interna, en donde hay un momento donde se conjugan los dos, así como entra papá y mamá, y se conjugan los dos y empiezan a gestar una vida en el mundo interno del vientre materno, ¿no? Que ahorita, como decía mi amigo Marzo, yo que ahora que estuvimos con él, los grupos así. Abuelo Marzo, saludos a donde esté. Con él, que estuvimos en noviembre, cerca de cuando es el cenit de las playas en la medianoche, allá en Sajalá, en Tonina, Chiapas, pues fuimos con el grupo de Sassín Mosonov. Y pasamos con él, ahora sí que es de cajón, ¿no? Si vas a hacer si vas a hacer ceremonia en Tonina, primero tienes que ir con el abuelo Marzo para que en su shulnaj, en su casita sagrada, se dé la palabra. Y entonces, ahora sí, vámonos tendidos, ¿verdad? Pues nos vamos a ir a un corte tendidos y regresamos muy rápido. No se vayan, amigos. Lo malo que me da el micrófono.